En la noche del miércoles 10 de agosto en el local del barrio La Cruz se concentraron un grupo de ciudadanos, dirigentes barriales, jefe político y elementos policiales, en el que se analizó el avance del proceso de creación de una UPC tipo C en el sitio, la habilitación de la alarma comunitaria y además se trataron temas de seguridad y estrategias para tratar de frenar actos delictivos, se informó desde la policía acantonada en Girón. Desde la Avenida Principal de Girón comparten este video captado por cámaras de seguridad el pasado domingo en horas de la noche. El denunciante se pregunta, ¿por qué este ciudadano que transitaba normalmente de pronto regresa y se esconde tras de un automóvil estacionado al percatarse del paso de un patrullero policial? Personas con enfermedad de alcoholismo aumentan en el centro cantonal. Expuestas a la intemperie es muy común verlos deambulando por las calles con el frío de la madrugada o el inclemente sol del mediodía. Con frecuencia, este drama humano se convierte en otro problema social. Las acciones de personas en estado etílico provocan grescas entre ellos, como la ocurrida el pasado miércoles, donde entre un grupo se dio una violenta agresión. El denunciante dijo que cerca de allí, decenas de niños observaban mientras estaban reunidos en la colonia vacacional. Desde las inmediaciones de Liga Deportiva Cantonal de Girón nos envían estas fotos. Indican que así quedó los predios después del evento del 4x4, que dicho de paso se manifestó e inició con más de tres horas de retraso. Dice la persona denunciante que este es el panorama de cada fin de semana: abundante basura, platos y pañales desechables, vidrios, personas alcoholizadas. Piden a los usuarios de estos espacios públicos hacer conciencia del mantenimiento del lugar y demostrar sobre todo el aseo. Un accidente vehicular se registró el pasado viernes en la vía Cuenca Girón, sector del Masta. Un viajero logró grabar el momento donde un vehículo que venía aparentemente sin control se chocó contra otros dos que circulaban en sentido contrario. Según publicaciones de medios, se presume que el conductor estaba en estado etílico. No hubo personas heridas, reportaron los bomberos de Girón, solo daños.